Sí, dígame. Ah, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, que voy conduciendo, pero yo estaré ahí en 20 minutos. Sí, no, yo se lo dije, pero... ¡Dios! A morir. Pero recuerda, nada es gratuito. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué ha ocurrido? Tranquilo, no hagas fuerza. ¿Recuerda el accidente? Apenas recuerdo algo. Sé que hablaba por el móvil. Y en un segundo perdí el control del coche. Creo que di varias vueltas de campana. Lo demás es todo muy confuso. El accidente fue grave. Tuvo mucha suerte de que la encontraran tan pronto. Quizá no crean esas cosas, pero diría que su ángel de la guarda hizo un buen trabajo. Supongo que de esta no me muero. Las últimas pruebas que le hemos realizado muestran una clara mejoría y aunque en estos casos es mejor no precipitarse, es posible que en unos días vuelva a casa. Intente descansar. Su mujer espera afuera. Ahora le digo que entre. Thank you.
pasa algo, Luis? Nada, sigue durmiendo. Hola, Luis, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Qué tal estás? Buenos días, Carlos. Bien, bien. No tienes buena cara. ¿Ya han llegado los volúmenes de la Biblioteca Nacional que habías pedido? Elena los está revisando. De acuerdo, gracias. Se me olvidaba. Toma. Esta es la versión nueva del guión. Léela y mañana en el ensayo la comentamos. A las 8, no lo olvides. Sí, como siempre. ¿Qué pasa, Luis? ¿Pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Desde que tuviste el accidente estás muy raro. Apenas me hablas. Estás distante. Como si te pasara algo. Lo siento, tienes razón. Pero te aseguro que estoy bien. Es solo que no consigo dormir y estoy algo inquieto por esto. Como cuando dejé de fumar, ¿te acuerdas? Te prometo que si sigo así, iré a ver al médico. Ven, vamos a la cama, que es muy tarde ya. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Enterramos hace unos días a la joven esposa de nuestro viejo jefe de correos, Slavko Pierce. Dimos sepultura a la beldad y, según tradición de padres y abuelos, nos dirigimos a la oficina de correos a tomar la colación del funeral. Cuando sirvieron las hojuelas, el viejo viudo rompió a llorar amargamente y dijo: nada es gratuito. ¿Luis? Perdona, Carlos, pero vamos a descansar un poquito. ¿Te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien. Solo que no puedo dormir. Anoche discutí con Julia. Ya sabes cómo es ella. Sí, sé cómo es ella. Y también sé que últimamente te comportas de una manera extraña. Estás distante, ausente. Me cuesta decirte esto, pero creo que no has superado el accidente. No dejo de soñar con lo mismo desde aquel día. Estoy en un sitio desconocido, tengo frío. Es curioso. No siento miedo ni me siento solo. Hay alguien a mi lado. Pero no sé si está allí de verdad o es pura intuición. No sé cómo explicarlo. Pero está. Allí está él. Junto a mí. Mirándome. ¿Él? ¿Te refieres a la persona que te ayudó? No lo sé. No me acuerdo. Pero sé que le conozco. Me indica un camino.
Y cuando miro, hay alguien que me llama. La situación es extraña, así que me giro para preguntarle qué es lo que ocurre. Pero ya no está. ¿Y luego? Nada. No pasa nada. Por más que pienso en la persona que me llama, no logro saber quién es. Y está esa frase. ¿A qué te refieres? Nada es gratuito. Recuérdalo. Esta frase la tengo permanentemente metida en la cabeza, atormentándome. La verdad, no sé qué decirte. Tal vez deberías consultarlo con alguien. Un especialista, no sé, alguien que te pudiera ayudar. Tal vez debería volver al lugar. ¿Qué has dicho? ¿Sabes qué me dijo el médico en el hospital? Que mi ángel de la guarda había hecho muy buen trabajo. Pues va a ser eso, Luis. Bueno, tú sabes que yo no creo en esas cosas. No olvides lo que decían los Monty Python. Nadie espera la Inquisición española. Bueno, vamos allá. ¿Por qué no vienes a cenar mañana a casa? Julia le hará ilusión verte y con todo lo que ha pasado nos vendría bien un poco de normalidad y de tranquilidad. Además, hace tiempo que no veo a Inés. Vale, me parece buena idea. ¿Yo llevo el vino? No, déjalo. En casa debe haber alguna botella. Además, conocido tus gustos. Déjalo que no. Dijo que el secretario de la biblioteca de la universidad había entregado el informe. Sin embargo, en el catálogo de la Nacional no aparece y en investigación tampoco saben nada. Está bien, pregúntale a ella. De todas formas, hay que revisar de nuevo el catálogo. Ya sabes que se cometen muchos errores con los números de registro. A lo que se montó en su momento con la CDI, no me extrañaría que lo hubiesen perdido. Incompetentes. Dile a Elena que vea lo que ocurre. Discúlpame un momento. ¿Qué tal te encuentras, Luis? Disculpa, pero... No me recuerdas. Sí que te recuerdo. Tú eres él. El del sueño. Pero no entiendo, creo que no nos conocemos. Sí. Sí que nos conocemos. Pero aquel día estabas tirado en la carretera. No me acordaba de eso. ¿Perdiste el conocimiento cuando te encontré? Supongo que tuve mucha suerte. Aquella carretera es poco transitada. Yo no creo en la suerte, Luis. Tampoco yo en ángeles de la guarda. ¿Nunca se sabe? Tonterías. Sabes lo que ocurre. Tienes que decírmelo. No consigo dormir y cuando lo hago, apareces tú. A veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Sé que es difícil de entender. Yo pasé por lo mismo durante mucho tiempo. Papi, mira. A ver. Vaya, es precioso. ¿Por qué no vas a aquella mesa y lo lees mientras yo hablo con este señor, vale? Oye. No tardo nada, cariño. Corre. Paulo Coelho dice que los barcos están más seguros en puerto. Pero no fueron construidos para eso, sino para cruzar océanos. Mira, Luis. Las explicaciones que buscas no te harán avanzar. Tienes que seguir adelante. Hacer caso a tu intuición. Tienes que confiar. Verás que el para qué y el por qué son la misma cosa. Confiar. Algo podré hacer. Sí, déjate llevar. Y ya está. Eso es todo. Yo no hice las reglas ni inventé el juego. Yo nunca pedí jugar. Yo, al igual que tú, tuve que pagar una deuda. Y hasta que no me decidí a hacerlo, no entendí cómo debía hacerlo. ¿Me estás diciendo que lo único que tengo que hacer es llegar hasta el final para conocer el principio? Es paradójico, pero así es. Supongo que no tengo otra opción. Sinceramente, no. Algunos nudos se deshacen solos, mientras que otros... necesitan de nuestras manos, Luis.
Me alegro de haberte visto. Mi hija, me está esperando. Sí, claro. ¿Quiere usted dejar de molestarme? Está usted estropeándolo. Conseguirá que todo salga a relucir. He intentado llamarle por teléfono. ¿Recibió mi nota? ¿Por qué no me ha llamado? Mi padre sale para Florida. Algunos saludos se deshacen solos, mientras que otros necesitan de nuestras manos. Tranquilo, Pablo. Hoy no vas a morir. Pero recuerda, nada es gratuito. Nudos, los que se van creando, nudos que ya se han olvidado.